Aquí hablando como pendejo. A ver, ya se escucha. Así como les decía, si quieren el dibujo, se meten aquí, le dan acá y ya aquí sale lo que tienen que hacer y ya. Lo voy a bajar. Ok, así que mientras espero a ver qué comentan. Eshuwa, eshuwa. Ah, pues banda, si quieren uno ya les repete las ¿cómo se llama? Las notificaciones, así que pues no me va a notificar, pero si me dicen por aquí, pues ya. A ver, eshuwa, ya te escribí por Instagram. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a quitar el pinche YouTube. Y ahora no sé en qué vergas me metí. Espérenme. ¿Cuánto era el pinche Instagram? Ya. Vale, guacho. Todas las solicitudes. A ver. A ver. Ashua, Ashua. Dibujo que tengo en el canal es de Minecraft. Me salí de mi clase online por ti. A huevo, güey. Pinche clase online no sirve para nada. No me notificó. Puta YouTube culero. Escribí por Twitter, a ver. Vamos a ver. Ya les dije, banda, que tienen que... miren, aquí. Mr. Fers. Aquí ya lo puso. Ok. Si hay alguien que está entrando o alguien que está aquí, tienen que enviarme un dibujo que ustedes hayan hecho. Como por ejemplo aquí este señor hizo aquí este dibujo y me lo envió. Lo pueden hacer a papel. Aunque no les quede bien, o sea, me lo tienen que enviar. Entonces, pues aquí yo lo veo y digo, no, pues es algo tal que así. Entonces, pues yo lo rediseño. Así que voy a guardar la imagen para irme al Medibang Paint. Voy a empezar. Entonces, espero que hayan entendido la dinámica para que no se confundan. Y bueno, ahí tengo un dibujo. No se lo roben, no sean culeros. Entonces, ¿lo puedo eliminar? ¿Para qué? No, ya sé. Entonces le doy ese nuevo lienzo y vamos a comenzar. Entonces voy a dar en imagen. Bueno, a ver, lo voy a bloquear porque espero no tener nada. Nada que vean. A ver. Imagen para añadir. Ok. Creo que no tenía nada malo, ¿verdad? Así que voy a continuar. Voy a estar por aquí a ver qué dice la banda. Ashua, Ashua. Eso es arre, zorro. No te lo lleves. Entonces, voy a comenzar. Aquí ustedes me ven mientras dibujo. Me escuchan con esta voz tan animada. Entonces, es como circular. Este es un estilo bonito. Así es que... También esto les puede ayudar por si dibujan. Aquí les traigo un super tutorial para que aprendan a dibujar como yo. Entonces, va a ser algo tal que... Así. Puta madre. Y esto... No. Y esto sí. Sí, algo así. Bueno, lo puse al otro lado, así que lo voy a voltear. Invertir horizontalmente. Vale, algo así. Entonces le vamos a poner aquí. Su dibujo no tiene orejas, pero yo le voy a poner orejas porque se ve más bonito con orejas. Entonces quito esto. Y aquí. Y tienen como un copetito de picos. O algo así. No está como para abajo y para arriba. A ver, lo voy a hacer más o menos como yo lo veo que va a quedar chingada. Voy a hacer aquí estas tres líneas. Vamos a borrar aquí lo que sobra porque se ve culerón. Ok. Y aquí esto. Entonces, o sea, cuando me sale, ven aquí arriba donde dice la conexión de la transmisión no es estable. ¿Ustedes cómo ven el directo? O sea, yo cuando veía eso creía que se salía o que se perdía la transmisión, pero después cuando vi el anterior vi que no. Así que pues no sé. Qué pedo ni por qué me sale.
A ver. Miren, se ve chingón el pelo, ¿verdad? Así que así lo vamos a dejar. A ver, es esto y tiene una chamarrita roja. Solamente que creo que el gorro está mal dibujado, no sé, porque está como. O tal vez yo imagino mal los gorros. Así que vamos a poner aquí el cuello. Y le ponemos aquí esto, de que es una playera. Ok. Entonces aquí jalo un poco para que jale la parte de atrás, tal que así. Y esto así, de la profundidad del gorrito. Entonces esto para que se vea que va por acá. Y aquí también le voy a jalar. Aguanta. Así y esto, de profundidad igual. Ok. Y ahí tiene unos cordoncitos que también le voy a hacer. Así que voy a borrar este sobrante. Y aquí, un cordón y una bolita. Y aquí otro. Qué bonito. Y ahora los brazos, que van a estar uno así. Y la costura de esta parte. Y el otro similar. Así la costura. Estoy con audífonos, creo que se escucha mejor. Si sienten que se escucha culero, pues me dicen y se los quito. Esto lo voy a quitar porque no me gustó mucho cómo quedó. Miren así. Qué cambio. No se ve mucho, pero pues ya. Y la cara es como cute o algo así. Así que vamos a poner aquí los lentes. Algo así. Y otra, la voy a duplicar mejor porque no creo que me salga del mismo tamaño. Ok. Los voy a cambiar de posición. Tal que así. Ahora las integro. Y vale. No tiene nariz. Lo voy a dejar sin nariz porque creo que es como parte del estilo. Siento que se vería bien. Así que ahora conecto aquí los. Las gafas. Y ya. Y ay, el pelo lo voy a dejar ahí. Porque pues conecta. Entonces fijo, integro que diga esto y ahora vamos a hacer la boca, que también la voy a hacer con estas herramientas. Ay, mi nariz. Esto y una línea aquí. No sé si se ve muy bien. A ver, tal que así. Dije, casi no me gusta cómo se ve, creo que es por el círculo. A ver, la voy a hacer así. Yo quiero, a ver, lean la descripción si quieren uno banda para que comprendan. Yo dejo la descripción diciendo, no, pues si alguien quiere uno, pues va a leer la descripción, ¿verdad? Pero pues no la leen. Chingada madre. Entonces aquí voy a quitar este pedo. Y voy a aumentar la goma para borrarlo más rápido. No mames. Me quedó. Bueno, a ver, puedo hacer esto. Esa es la que está. Mira, ah, no mames, soy una. Soy la mamada, güey. A Chile me rifo bien, perro. Ok, ahí está. Y lo único que voy a hacer va a ser como un cachetito aquí. Y los dientes. Tal que sí. Ahora no mames, que a Chile quedó perro. Ok, así que le voy a dar en Shape. Y vamos a crear una capa a color para añadir los colores. Aquí algunos me preguntaron cómo lo hago para que se rayen todos, porque si ponen cero, le dan aquí, quedan como unos bordes blanquitos. Pero si le dan aquí donde está el 1, ya, se rellena todo. Voy a poner este color, porque está más roja. No está como opaca, como así. Algo así. Y ahora está más oscuro porque es la profundidad. Y ok, ahora el color de piel. Creo que si lo agarro aquí me da uno chido. Bueno, no tanto, pero puedo hacer esto. Y ya. Así que ahora va esto. Y ok. Creo que se me fue el pedo aquí. A ver, voy a probar algo. A ver cómo se ve. Si no, pues ya se lo quito. El cabello café, ¿verdad? O es como más oscurito. Tal que así.
este pedo. Era de color rojo, la boca y la lengua. Vale. Y ahora voy a crear otra capa con un tono azuladito con la pluma porque esta pinta mejor. Y a ver cómo se ve. Voy a probar varias superposiciones para ver cuál se ve más chida. Y a ver, sería esto aquí y este pedo acá. Entonces, superposición se ve como así. No, no me gusta. Este tampoco. Creo que una luz fuerte se vería bien. Bueno, más o menos. Obviamente le voy a dar como profundidad de color. Así. Y así. Y aquí también. Voy a borrar lo sobrante. Y mejor voy a hacer que nada más se pinte en esta capa para ponerle blanco. Si quiero un blanquito aquí. Aquí. Y acá. No, no, mejor solamente le voy a poner dos líneas como él le hizo porque siento que si no se ve como muy saturado. Y no me gusta. Algo así. Miren, ya se ve mejor. Ok, y esto. Y que una más. Grande. Ok, y ya estaría este pedo. Únicamente le voy a dar sombras. Y ya termino y ya pasamos con otro. Le voy a dar como sombras moradas. Siento que se verían cool con los lentes. O eso está más oscuro. Así que es este pedo. Esto aquí. Y esto por acá. Y un poquito de sombrita por aquí. Y ahora la sombra de la camisa la voy a hacer como azul. O algo así. Como de este tono. Así. Ya tenemos como un azulito. Y de brillos vamos a igual a ponerle unos brillos como de ese tono. A ver. Chinga. ¿O no? Bueno, a ver, voy a ver cómo se ve aquí. Y ya veo qué pedo. A ver. Pues más o menos, ¿no? Creo que ahí se ve bien. Como con una luz morada. A ver. Quita este pedo. Ok, creo que sí queda bien. Como que el brillo así morado. Pero creo que se lo tendría que dar a todo. Ay, me caga colorear así. Entonces a la playera le voy a dar también un brillo de estos. Ya le cagué. Tal que así. Ok. Mola. Este le voy a agarrar un tono de estos para la sombra. Como morado. Ok. Me haces uno, lee la descripción, guacho. Si leen la descripción, ven cómo pueden obtener uno. A ver, oh fuck. A ver, así que aquí está este pedo. Y esto aquí de los lentes. Ok. Y a ver. Por aquí voy a bajar la sombra. Todo hasta acá. Creo que lo voy a cambiar porque no me gusta mucho. A ver, a ver, a ver, aguanten. Aguanta, Fabri LOL. Te voy a hacer moderador. Bueno, ¿puedes? Dime, señor Fabri LOL, si te puedo hacer moderador. Que tengas tiempo para watchar el stream.
A ver si me contesta, porque necesito un moderador. Si puedo, bueno. Entonces se voy aquí en 6 para que no se me borre. Ahora en el YouTube. Entonces, FabriLol va a ser moderador. Así que si alguien está spameando, a chingar su madre, ¿no? Entonces, FabriLol. Agregar moderador. Ok, ya eres moderador. Bueno, entonces ahora voy a seguir con esto. Voy a más como rojo porque. Me ve igual. A ver, espérenme. Creo que es por el tono. Creo que no me va a quedar como quería. No, ya valió verga. Le voy a poner uno de estos. Ya, chingar su madre. Pero a la cara sí le voy a dar un brillito de estos porque me gustaron. Solamente queda un tono más claro. Y ya. Y ya acabamos. Ah, no, también falta el cabello. Esto. Chinga. Y okay, que aquí un brillo. Y otro brillo. Y aquí otro. Y otro chiquito por aquí. ¿Vale? Mira, ah, no mames. Al chile se ve perro. Díganme, ¿sí o no? Tal vez yo me alabo mucho, ¿sabes? De que digo, Simón, dibujo bien cabrón, pero no sé. Entonces lo voy a poner aquí como un cuadrito de este color. Y voy a borrar este pedo, porque no coloría de blanco. Ah, no mames. Ahora qué chingados aquí. Se coloreó mal o algo así. Entonces, voy a proteger la capa. Y voy a agarrar como un tono más morado de estos. Más oscuro. Ah, que la chingada. Está ese pedo. Ok, así que pues ya, ahí está. Nada más le voy a poner mi buena firma. Es lo mejor de los dibujos. Entonces aquí un 5. Y le ponemos. Brillan. Brillan. Con una bolita. Y esto así. Y así. Y ya. Y ahora vamos a pasar con otro. O coméntenme los que ya hayan hecho lo que les dije. Y ya. Ya continuamos. Entonces en Twitter le voy a mandar aquí a este compadre. Y a ver, aquí está. Imagen. Y aquí está. Ahí tienes, crack. Un dibujazo. Y a ver, ¿qué más dice? A ver, brother. No hago banners en primera y en segunda. Tienes que ver la pinche descripción. Y a ver, ¿por qué me enviaron un mensaje? No hay pedo. A ver. Bueno, a ver, voy a ver quién me lo envió primero. No, no sé cómo están el tiempo. A ver, Chris Dante dice, mira, una prueba. Ok, la chingada. Ah, bueno. Sí me envió dibujo, ¿no? Ya iba a salir con mi mamada. A ver, yo soy un poco moreno y mi pelo es churco. Vale. Entonces sería como este, pero de ese vato, ¿verdad? Que vamos a guardar aquí esto. ¿Y qué ropa quieres, brother? Bueno, lo voy a poner como me la envió, ¿no? Porque pues ahí está. Dice, más es uno para mi canal de Minecraft. Señorcito Dark. Recuérdele la descripción. Ahí dice que tiene que enviarme un dibujo. Por favor. A ver. Aquí este brother me hizo un spam de la madre. A ver. Es Yushua Yushua. Vamos a ver si este crack se hizo un dibujo. Ay, parece que tampoco. Bueno, algo así. Va a ser el siguiente crack. Bueno, a ver, ahorita veo. Bueno, primero voy a hacer el de este vato que me dijo. ¿Quién me había dicho? Ya se me fue el pedo. Fue Chris Dante que me dijo. Fue el primero que vi. Y también quiero ver en Instagram porque como no me llegan notificaciones, no sé qué pedo.
Así es que hay 7 solicitudes. Nada más voy a ver para ver quiénes están. A ver. Mira, dice que es Beshuwa. No, a ver, bueno, brother, pero calmado. Ahorita estamos en dibujos free. Bueno, a ver, este vato también me envió una imagen. Tienen que enviarme un dibujazo. Bueno, a ver, es este brother el que ya se lo hice, así que bueno, voy a continuar. Como me lo envió este men. Vamos a hacer ese dibujo y ya. ¿Cuánto llevo de stream? 22 minutos apenas. Entonces, ahora vamos a hacer otro nuevo lienzo. Y vámonos. Selecciono imagen para añadir. Creo que no tenía nada así locochón en mis imágenes, así que las pueden ver. Y ok, vamos a ponerlo aquí. Y ya. Otra vez un 10 píxeles. Y a ver, creo que podría ser uno así, o no sé. A ver, es como que la cabeza así. Aquí lo voy a acabar para que se junta el cuello con la cabeza, creo. No, no, no. Vamos, ya sí lo voy a dejar. Total, yo lo estoy rediseñando. Le voy a hacer el cuello más grueso y así. Ah, chingada madre. Siempre tengo que hacer una pendejada. Y otra vez. Comenzamos de nuevo. Yo ya lo voy a hacer así como lo hizo él con el cuello aparte. Bueno, no, porque la neta no me queda. Ok, es así como cabeza de papa. Entonces, por aquí voy a jalar este pedo. Una patilla. Y aquí vamos a hacer la oreja. Aquí voy a quitar esto. Queda una oreja así. Circular. Ok. Así de chiquita. La voy a hacer un poco más grande porque no me gusta mucho cómo se ve. O la puedo hacer como el del estilo de los Simpsons. Bueno, sí, mis orejas son del estilo de los Simpsons, ahorita que me acuerdo. Son algo tal que así. ¿Cómo era? Creo que eran así porque me acuerdo que era una G. ¿O no? Ya lo voy a dejar así. A chingar su madre. Voy a hacer un copete. Como tal que así. Ok. Ahora aquí jalo este pedo. Voy a bajar esto por si no me llega el copete. Pero yo creo que sí. Así que voy a jalar aquí uno. Y aquí otro más largo. Pow. Perfect. Y ahora le voy a hacer otro aquí para que no se vea tan simple. Le voy a borrar. Creo que la goma está muy grande. Hay algo tal que así. Y ya. Ahí estamos. Epicardo. Y ahora le voy a dar como unas rayitas así como ahí tiene. Y ya. Lo voy a subir un poco. Puta madre, la mano no sé si me quepa. Sí, sí me cabe. Ahí veo cómo la agrego. Porque soy un crack. A ver, así que se supone que tiene como una especie de chaleco o algo así. Algo así, veo. Que voy a bajar este pedo. Tal que así. Ok, creo que sí, similar. Es que ahora voy a hacer como que tiene la camisa así. Y parece que tiene como un collar. O no sé, parecen las madres esas que tienen los vaqueros. Creo que es una de esas. La verdad no sé cómo son. Creo que son algo así. Y una madre acá. Algo así. Entonces lo único que me faltaría sería la mano. Entonces vamos a quitar esto ya. Y aquí le ponemos la manopla. Que esté saludando. Esté diciendo hola. Ok. Y estos dedos los voy a juntar para que sea como alienígena.
que voy a cerrar aquí la mano y este pedo. Voy a jalar esto de acá. También aquí. Y ahí estaría. Parece un tenedor la mano. Lo voy a borrar. No me gustaron los dedos. A ver, lo voy a hacer otra vez. Tal que así. A ver, creo que es por este dedo que no me gusta cómo queda. No, brother. Yo le voy a poner la mano porque esto es un reto para mí. El tener que aprender a dibujar manos. Y esto. Creo que era el último dedo el que hacía que se veía culero porque lo juntaba. Oh, qué la chingada. A ver. Ahí está, voy a alargar esto y ya. Puta goma de mierda. Ok, ya está ese pedo. Huevo. Pasado de verga, carnal. Y ahora la cara. Pero don pendejo quitó la foto y ya se me olvidó. Ahorita lo voy a volver a poner. Puta madre. Voy a subir esto, no sé por qué lo dejé tan abajo. Selección imagen para añadir. Y ahora vemos aquí este pedo. Yo voy a dejar por aquí en chiquito. Y ya. Voy a crear otra capa por si la cago. Y a ver, son ojos circulares, como el anterior. Así. Vamos a hacer los saltones para que se vea como que más. No, así se ve como si estuviera loco. Los voy a hacer normales. Ahí está. Y ahora la nariz está como así. O es que está más arriba la este pedo. Anda. Y ahora aquí la boquilla. Y no tiene dientes, al parecer nomás se le ve la lengua. Así que voy a ver cómo se ve, pero si no se ve, si se ve feo, pues ya se los pongo. Se los voy a poner porque no me gusta. Bueno, no, sí, sí se ve bien. Queda cool. Voy a borrar aquí esto. Y ya. Ahora voy a pasar con las cejas. Que son de este estilo. Esta la vamos a hacer que se sale, ¿no? Para que se vea. Bien, perro. Está mirando hacia abajo. Aquí vamos a poner las pupilas hacia abajo. Pupilas circulares. No cuadradas porque se ven culero. Bueno, lo voy a poner que mire hacia enfrente. Porque si mira hacia abajo se ve raro. Póngale lo. Bueno. Mira, ah, no mames. Soy la mamada, güey. Vamos a borrar aquí esto. Esto también. Vale. Poner aquí los dientes. Más por acá. Porque si no, no queda bien acorde la lengua. Ok. Perfecto. Así que ahora voy a integrar estas capas y le damos colorcito. Y ok, ah, no, me faltó esto, que lo voy a pintar de negro. Expandir por uno. Ay. Ahí estamos. Voy a hacer más grande esta pupila, haciendo que sea más chiquita. O sería un poco más larga. Miren. Exacto. Le voy a poner brillos también. Porque si no siento que se ve raro. Ponele aquí este cachito. Y esto acá. Y ahora aquí abajo el color. Que era morenito. El guacho. Ok. A Facebook. Ahorita el siguiente que haga va a ser de Facebook.
porque creo que el Facebook es lo que menos veo. O sea, tengo un bot y luego hay veces que me envían mensajes. Pues yo soy culero, ¿no? Y mando riendo cómo les contesta el bot. Y ustedes piensan que soy yo y dicen, no mames, contéstame bien, culero. Y ok, más o menos ese color creo que se ve bien. Y ok, le voy a poner el cabellito café. Oscuro. Así porque negro creo que se ve culerón. Esto y la ropa. A ver, vamos a pensar en unos colores buenardos. A ver, lo que está claro es que esta madre la voy a poner amarilla, pseudo dorada, tal que así. Y a ver, creo que se vería bien un negro con blanco o un café. No sé, voy a ver. Voy a ponerle como que un café aquí. Voy a ver otros colores. El chiste es que la camisa la voy a hacer blanca, pero o demás no sé. A ver, puede que un azul. Un negro ya. Se chingó. Y ya. Entonces, ahora voy a poner las sombritas. Ah, no, las puedo poner desde aquí, ya me acordé. Nomás le doy aquí. Y ahora vamos con las sombras. Voy a agarrar aquí la pluma. Y con esta pinto más chingón. Ah, verga, se me olvidó. Voy a quitar esto. Voy a seleccionar nada más este pedo. Y este de acá. Ahí estamos. Ay. A ver este pedo. Te quiero, voy a quitar un poco, chingada madre. Oh, qué la. No sé por qué no agarraba el color. Y el gótel casi. Y ahora este. Fuck. Ay, la madre. Lo que me caga es que salen las notificaciones ahí arriba. No sé cómo quitarlas. Me enviaron mensajes del WhatsApp. Y ahora no le puedo dar a la pinche pincel. Espérenme. No sé qué pedo. No mames. Ahora qué pedo. Ah, no está. No mames, gente. Me saqué de pedo. Dije, no mames, no le puedo dar el pincel. Es chingo el stream. Pero ya pude. A huevo. Entonces voy a poner aquí este pedo de la sombra. Y ok, ahí va. Ahí va el dibujito. Esto y ahora la sombra aquí de la mano. Aquí, con el pulgar. Para que le demos profundidad. Esto. Y este pedo. A ver, no aguanta, aguanta. El Alex. El Alex sí es banda. El Alex sí. Ahorita le voy a dar mod. A ver, el logo este no, no lo puedo quitar porque es lo que utilizo para darle aquí y ver lo que dicen aquí. Así que pues no se los puedo quitar. Lo único que no sé cómo quitar es las notificaciones que luego salen. Eso sí, es donde tengo el pedo. A ver. Es que ahora voy a poner esta madre. Y esto. Y aquí está. A ver cómo se ve. Mola, guacho. Pero sí que está esto. Y ahora voy a seleccionar el pedo de los ojos. Puta madre, agarré lo negro. Esto, esto y esto. Y esto. A la madre, escucho un desmadre allá afuera. Entonces agarramos aquí este pedo y esto aquí. Ahora, ¿por qué no pinta? Qué chingado. Gente, ¿qué mamada dice no pinta? A esta era en otra capa o algo así. Mira. Ta madre, estoy bien pendejo.
Este pedo aquí, esto por aquí y esto por acá. A huevo. Y ahora voy a agarrar aquí un tono de azul para esto. Ah, no seleccioné los dientes. Ok, así. Y ahora una mini sombra en los ojos. Mira. Se ve perroncísimo. Y ahora voy a seleccionar estos colores para darle brillos. Porque como son oscuros, no les puedo dar más sombra. ¿Qué va a hacer esto así? Y un poco de esto por acá. Y aquí este lo voy a seleccionar para lo de las puntas. Este y esto. Y ahí estamos. Qué buen logo. Ahora le voy a poner un circulito de un color. Se me viene a la mente rojo, pero no sé. Hija la madre. Se ve diabólico ese pedo. Creo que como un naranja dorado se vería bien. Así que vamos a poner aquí el círculo. Así. Ya voy a borrar esto. Ok. Borro. Y borro. El fondo de esto lo voy a poner de otro color. Porque ahorita lo voy a borrar. Así es que aquí y un amarillo. No, más claro, más claro. Este es el pedo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar esto y borrarle. Aquí esto, esto. Fuck. Ok, ahí estamos, a huevo. Y ahora la firmita aquí de que lo hizo el señor Brian, ¿verdad? Así es que, what the fuck, ¿por qué no lo agarra? Ah, pues lo estoy pintando, imbécil. Brian, pow, pow, pow. Y guardamos. Y ahora enviamos el dibujito al señor que me lo pidió, se me olvidó el nombre. Entonces ahora vamos a Twitter. A ver si alguien ya pidió otra cosa. A ver, ¿dónde está ese güey? Aquí está. Chris Dante. Hola, crack. Mira, miren, yo aquí de pendejo diciendo, no, pues no se van a ver mis imágenes. Ya cuando envío los dibujos ya se ven. Pero sí son de pura tarea pendeja, o sea. Me caga. Eso. A ver. Entonces voy a checar esto. Y a la madre. Ay. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice la banda? A ver. La descripción, guacho. Ah, de veras que le iba a dar moda a ese güey, al Alex. Así es que vamos aquí. Me parece aquí mi stream. A huevo. Era gente, 20 personas me están viendo. Wow. Muchas gracias a esas 20 personas que me están viendo. Los quiero mucho. Le voy a dar aquí moda al señor Alex. Porque en sí le estoy dando. O sea, no piensen que le doy moda a puro pendejo. Sino que le doy a gente que estuvo aquí en el canal. Mira, también el señor Dark. O sea, son personas que andan comentando y que veo que llevan tiempo. Me das mod. Sí, también ya eres Dark. Porque eres guapo. O sea, mis mods son guapos y gracias por andar aquí apoyando los directos y todo el pedo. Y bueno, pues ahorita quien seguía, coméntenme por aquí, por favor. Porque siento que como que me organizo más viendo quién está. Ah, también el señor Kevin. Miren, aquí el directo de Dark Mod. No mames. Entonces, a ver. Díganme quién más me pidió dibujo para seguir. Nada más he hecho dos. Siento que son poquitos. Porque el otro día me estaban pidiendo como 1000. Pero creo que fue porque cambié la dinámica ahorita. Si no, vuelvo a poner la de que me lo piden y ya lo hago así. Porque siento que son muy pocos.
Ay, en Instagram, yo ando en corona, ok. Voy a checar aquí esto. Y a ver, vamos a darle aquí 9 solicitudes. A la madre, de veras, gente, si pueden. Esto es por ya, por egocéntrico. Si pueden, le dan captura al directo y lo ponen en su historia, ¿no? Porque el otro día me llegaron así, me sentía famoso. Dije, a huevo. Pero bueno, a ver, me caga que nunca se ve, tengo que dar aquí. Y a ver. Vamos a ver. Güey, ¿por qué no carga? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi Instagram? Que lo voy a quitar, voy a cerrar esto. A ver si ya jala. Oh, la madre. Estoy bien pendejo. A ver. Mr. Diebel dice, hola, hola. No sé por qué no me carga. Puto Instagram de mierda. Pero si se lagueó ahorita el stream, disculpen, pero voy a prender y apagar el wifi. A ver si interfiere en algo eso. A ver. Ok, se supone que ya regresó el stream. Espero que ya salgan los putos mensajes. Y miren, aquí está. Chingada madre. A ver, ¿me haces un logo? A ver. Ok, guacho, pero estaba viendo al señor Jonathan Corona porque ese vato ya me había enviado mensaje antes. Así que pues por eso, ¿no? Entonces, nada más que no me sale su mensaje, ¿no? O sea, no sé qué pedo. ¿Qué pedo, Jonathan? No me sale tu mensaje, brother. O sea, y me acuerdo que me lo habías enviado justo antes de que empezara el stream. Es que no sé. F. F. Entonces, coméntenme, ¿no? Pues, ¿quién sigue? Para que vea al Facebook. Puta madre, me voy a instalar la de Facebook, la de páginas. Porque si no, luego se ven ahí mi Facebook. A ver. Facebook. Page. Facebook Page. Instalamos. Ah, no, pero pendejo, tengo que iniciar sesión, va. Estoy bien, güey. No, ya. A ver, Eric, vamos a ver por qué me llegaron unas personas. Me salí de WhatsApp. Espero que no haya nadie en peligro, ¿no? O sea, que te sea alguien que dice, Brian, yo tengo mi confianza en ti. Tengo confianza en que veas este mensaje. Estoy a punto de morir, así que te envío un mensaje por WhatsApp para que me ayudes. Y yo aquí, ignorándolo. Mi skin de Minecraft. Brother. Lee la descripción porque la neta me tienen que enviar un dibujo que hagan ustedes. Así es que bueno, le voy a hacer ahorita como no me contestan. Le voy a hacer al vato que me pidió por Twitter, que le dije que iba. A ver, a la madre. A ver, ¿quién fue el más viejo? Fue el señor Fabrilol. Le voy a decir a Fabrilol porque ahorita está haciendo mod. Así que vamos a rediseñar este pedo. Y a ver, ¿cómo madre lo descargaba? Ah, ya me acordé. Ok, voy a cerrar yo también el Instagram. What the fuck? Ok, voy a eliminar. No, ahí lo voy a dejar. Para la miniatura. Entonces, nuevo lienzo. Vamos aquí. Entonces, vamos a seleccionar una imagen para añadir. Ya que vamos a cerrar este pedo. Si hay alguien que no llega a obtener su dibujo el día de hoy, porque no quiero hacer mucho tiempo, o no piensa, no, tal vez sí. Pues ya voy a hacer otro directo. Voy a estar haciendo ya directo seguido porque haciendo directos me dan minutos de reproducción. Y con minutos de reproducción que gano, gano probabilidades de monetizar. Y pues si monetizo, gano dinero. Y si gano dinero, me compro un avión. Y me voy a viajar a España. Entonces, ok, voy a agarrar aquí este pedo. Es que tiene la cara como aplastada o algo así. Se ve como cute o algo así. Entonces voy a hacer esto aquí porque me estorba. Voy a hacer tal que así.
Creo que la voy a jalar toda. Tal que así. Ajá. Sí, mejor, porque si no, creo que se me baja mucho. Así, ya aquí arriba empezamos a hacer lo de los ojos, como está en este dibujo. Y que hacemos el cubrebocas y la mamada. Ok. Bueno, voy a hacer más pequeño porque también quiero que me quepa la mano. No como en el otro que no me cupo porque soy bien pendejo. A ver, algo tal que así. Y ahora voy a crear otra capa. Porque luego los ojos me caga como los hago. Ok, vamos a hacerlos. Tal que así. Ok. Y ahora la pupila aquí. Y le voy a borrar esto. Porque pues esto ya se sale del ojo, ¿verdad? Y pues nuestra pupila no se sale del ojo. Ok. Iré como que este pedo aquí. Aunque un poco más abajo. Siento y... Y la otra madre es del otro color. Ok, ahora lo voy a duplicar. A ver cómo se ve. Siento que... Sí, se ve muy raro. Mejor voy a hacer otra. What the fuck. Ok, sí que otra capa. Perfecto. Perfecto. Que vamos a poner este pedo aquí. Y la pupila por acá. Ok. No me gustó. Ahí está, ¿no? Ahorita me está explotando la cabeza de que no me sale. Ok, ahí. Más o menos. Sí, está bien. Ok, así que ahora voy a integrar las capas. Voy a borrar aquí esto que se salió de más. Y ahora aquí voy a hacer el cubrebocas. Bueno, va a ser el cabello. Y después le seguimos con lo otro. Tiene el cabello así como de lado. Y larguillo. Es como un chibi. Vamos a jalar estos pelos por aquí. Aquí esto así. Y el pelo como amontonado de esta forma. Epic. A huevo. Ahí está ese pedo. Así que ahora lo voy a bajar y chingada madre, tengo que unir las capas. Así que voy a borrar esta. Y esto porque el ojo está encima. Y ahora sí ya las integro y ya lo puedo mover. Ok. Es como así. Ok, ahí más o menos. Aunque creo que esta parte me salía mal porque esto va dentro del gorro. Ok. Esto sí, y ahora hacemos el cubrebocas. Le voy a dar como la figura así. Y este pedo. Ahí está. La mamada. Ok. Creo que esto iba más abajo. Ahí estamos. O esto más chiquito. Espérenme. No, así, así se ve bien. Así que ahora voy a bajar aquí el cuello. De esto. Y ahora voy a jalar aquí esto porque el gorro pues lo tiene puesto. Entonces pues esta madre va para arriba. Si no lo tuviera puesto, pues no.
Entonces, que voy a conectar esto. Voy a borrar esta madre. Y aquí. Y ahora esto. Huawei. Pero aquí este pedo del gorro. Está. Ah, no, de veras. Tiene como que un estilo diferente, porque está como así, ¿no? Algo así está el gorrillo. Así que así lo vamos a hacer. Entonces sería esto, y ahora bajo el gorro. Ya. Esto, y esto aquí. Y aquí, la completa. A huevo. Ay, y ahora el cuerpo aquí es chiquito. Lo hace más grande porque si no, no quedaba congruente. Esto sí. Bueno, es como. Sí, algo así porque está como pasito. Y ahora esto voy a poner mi. Esta costurita. También tiene cordones que vamos a jalar. ¿Quién chucha comenta tengo bigote? What the fuck. Y ahora voy a mover esto porque ahora me estorba aquí abajo. Y vamos. Ok, y ahora aquí, la manita. No sé por qué como que se me bugueó el touch en lo del lápiz y cuando lo agarro me tarda. Tiene tres dedos nada más. ¿O cuántos? Dos. Le voy a poner los cinco dedos porque si solamente son este tres, siento que se ve culero. Y la mano tiene que estar más gorda. Algo así. Ahí está. Ok, y ahora hay que aprender, ¿no?, los pinches colores. Ya me los aprendí. Tengo súper memorización. Okay. No sé qué chingado hice aquí. Se bugueó el color. Ah, creo que fue de que estaba pintando y le puse con el blanco. Che pendejo. Ah, no, aquí no va. Ok, voy a borrar aquí un poco de esto. Está ese pedo.
cagarla. Mira, pinche puta madre. Ahí está ese pedo, ¿no? Y a ver acá, puta madre. Para la próxima me voy a fijar porque estoy bien pendejo, ¿eh? Ya me emputé. Está, ese pedo, a huevo. Y ahora voy a darle colorcito. Se lo voy a dar como que con un azul de estos porque, bueno, es como aqua, siento que queda bien en contraste con el verde. Así que ahí va este pedo. Voy a quitar esto para rellenar aquí. Y ahora voy a continuar lo de acá. Ahí estamos, a huevo. Esto aquí y esto acá. Aquí también voy a rellenar. Puta madre. Chinga, casi la cago, pero vi, ahí no rellené. Ok. Ya está ese pedo, creo. Ya que se supone que esto lo cubre. Y ya, ahora vamos a darle un brillo. Se lo voy a dar con un tono como de amarillo. Porque rima. Puta madre. Ay. También vi que como que le dio como unas burbujitas aquí como de brillo. Como cuando ves a alguien que se limpió el culo y le rechina de limpio. Okay, este es ese pedo. Y ahora le voy a dar otros tonitos de verde por aquí. Y unos últimos por acá. Este es ese pedo. A huevo. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que si llego mejor a su logo, ¿qué? Me creo mil cuentas de yo también me suscribo a su canal con mil cuentas. What the fuck. Va, amigo, acepto tu trato. Pero tienes que tener palabra de que lo vas a cumplir. Puta madre, esto está muy oscuro. Okay. Y esto aquí. Ay, chingada madre, se me olvidó que coloreaba ahí encima. Ahora, ¿por qué no me agarra? Ah, no, se me equivoqué. Madre. Ay, ya la cagué. Aquí esto. Y chingada madre. Y estoy. Y ahora vamos a darle aquí los brillos con este tono.
Y aquí. Bueno, como que aquí atrás. Y como se ve Shiba, le voy a dar como que rubor. No sé cómo chingado se llama, pero algo así. Que se ve más cute. Y ahora que esta madre le voy a poner un brillo verde. Ahí ya se ve bien loco este verde con él. Con el negro. Aquí también vamos a darle aquí unos brillitos. De lux. Chingada madre. Me caga cuando le doy ahí. Y aquí también nada más le voy a dar aquí. Unos brillos. Aquí. Y acá. Y las burbujitas. Vale. Épico. Y ahora. Ahora qué mamadas hice. ¿Por qué se ve todo eso café? ¡Hola madre! Veces que me pregunto, ¿por qué estoy tan pendejo? Pero como estoy pendejo, no encuentro respuesta. Ahora voy a pintar como aquí. Aquí esta sombra. Ahí. Aquí esto. Y aquí, le voy a poner el mismo brillo que le puse acá. Esto y tiene como un verde oscuro que lo puedo utilizar con este para que dé contraste. Bueno, se ve muy oscuro. Ahí está muy claro. Algo así. Bueno, voy a poner uno más oscuro porque si no me gusta mucho. Y lo voy a quitar aquí porque le puso como. ¡Ah, chingada madre! Tengo que colorear. Puta. Le puso como un piquito o algo así. Y me gustó. Vamos a darle aquí los brillos. Que así nada, voy a poner bolitas. Una bolita aquí, otra bolita aquí. Y voy a dar como. No, esto se ve culero. Voy a poner esta rayita aquí. Esto y esto. Ya está, y ahora voy a quitar esto para que pueda colorear por abajo y le voy a agregar otra capa para que no tenga que borrarle lo blanco. Entonces aquí esto. Protejo la transparencia. Aún así no, sí va a salir. ¡Chingada madre! Bueno, a ver, puedo hacer esto. Y borro. Bueno, ya le caigo otra vez. Ah, la madre. Ahí está el pedo. Ahora vamos a poner un fondito verde. Y ya, terminamos. Y vamos con otro. Voy a poner aquí este verde. No sé si se ve culerón. Además, creo que le puso fondo en todo, pero como este es mi estilo, yo lo voy a hacer así. Porque puse mi estilo, ¿verdad? Aquí este pedo y esto. A la madre. Ahí me pasé. Está epic. Ahora voy a poner como unas bolitas. Porque pues es como que el estilo del dibujo. O algo así capté yo. Y ya. Y ahora vamos a ponerle la épica firma. Mi epicarda firma.
Aquí. Perry. Ah. Y pues mi nombre se pronuncia Brian, ¿no? Pero pues me da. Se escucha chingón. Y acabamos. Ok. Ahí está. A chingar su madre. Y vamos a Twitter. Ya, como que me cansé de dibujar, ya se me va el pedo. No, no sé si ya acabar este pedo porque ya me aburrí. Vamos a enviárselo al señor Fa. Ahí te va, guacho. Y bien, de esto pasó a esto. ¿Qué dice la banda? A ver. Se ve chingón el Morty. ¡Hala! Este se ve bueno. Me iba a ir, pero me gusta hacer como los sketch, así. Así que lo voy a hacer. Porque de eso sí, sí me gusta dibujarlos. Creo que hago este y ya me voy. Y si alguien se quedó sin dibujo, ya les dije que otro stream mañana. O si no puedo, pues ahí veo cuándo. Yo les aviso. Y pues ahí pueden obtener un dibujito, ¿no? Y pues ya van a estar preparados. Ya van a decir, ah, no, pues ese vato va a ser un Steam. Voy a llegar en corto para que me haga un pinche dibujo. Así que lo voy a hacer así porque me gustan los pinches sketch. Ah, pero pues nada más dime más o menos cómo, porque me gusta hacer de este tipo de dibujos. Estos los hago, pero casi siempre los elimino. Me gustan mucho. Así que, señor Alex, dígame cómo este, pero en azul, dices. A ver, te leo aquí, dime en azul. Es que me gusta hacer los pinches sketch. Dark traiciona a Jeff. Tengo dislexia para leer, discúlpenme. Epic Receiver Crack Máquina. Thank ahora qué pedo. Hola madre. Creí que estaba mi perro afuera, ¿no? Pero está aquí. Ya lo vi. Ok. Entonces, señor Alex, dígame si sí lo quiere como el sketch que me mandó, pero en azul. Ah, sí, man. A ver, Richard, ya se acabó el tiempo, guacho, ya no voy a poder hacer otro. I am sorry, pero mañana voy a hacer otro stream, así que pues ya ahí ven qué pedo. Pero me di cuenta que ya no es Brian, si es que. Bueno, si no saben, brain en inglés significa cerebro, ¿no? O sea. Entonces voy a descargar la imagen que me mandó. Pero creo que como tengo la mano sudada no me agarra bien el puto touch. De culero. Voy a guardar aquí. Hoy aquí. Alguien que dijo Crazy Greno. A ese vato le hizo un banner perroncísimo, güey. Por esos banners que dices a la verga. Así que voy a pendejo puse la imagen. Entonces, a ver, nuevo lienzo. Vámonos por aquí. Y a ver, vamos por acá. Vamos a agarrar esto y lo vamos a poner aquí en chiquito. Y para este voy a agarrar este lápiz que era de. Este lápiz que es lápiz. O sea, ahí está. Se ve como áspero. Bueno, no, no me gusta que esté áspero. Voy a ver si hay otro. Portaminas. No sé tampoco. Ah, no, voy a agarrar el carbón vegetal. ¿Cuál es el portaminas? Ah, no, será muy débil. Pluma para dibujo. No, voy a agarrar este, el áspero. Pero le voy a cambiar algo. A ver. Esparcimiento. Te lo voy a reducir. No, esto no. Esto X. Así que vamos a ver. Voy a ver qué dice el chat. Si quieren les hago banners. Diría que no a la promo, pero como estás ofreciendo un producto, pues bueno. Ahí vean el canal de ese güey. Si quieren un banner. Espero que hagas banners chingones, brother. Si haces banners culeros, no mames. ¿Para qué comentas? Espérenme que me seque un poquito las manos porque sí estoy sudando mucho porque hace un calor de la verga y por eso creo que me choqué. Ay, la madre. Ay, la madre.
Pues a ver, vamos a hacerlo. Es como tal que así. Aquí jalamos. Bueno, si es un sketch, o sea, lo hago como yo quiera. Ay, ya está, voy a estar serio, ¿no? Porque, puta madre. A ver esto. Y el pelo lo vamos a hacer así, más o menos similar. Así como larguillo. Ah, puta madre, la caigo otra vez. Lo puse en la misma capa de la imagen. Entonces, a ver, este ese pedo. Y ahí esto. Ok, y ahora el cabellito así, largo son. ¿Quién es chileno? No, no, ¿cómo era el acento chileno? No me acuerdo. Ahí voy a poner aquí este pedo. Ya le cagué porque iba más para acá, pero como es mi sketch y además es mi estilo, no, no me lo estoy copiando, lo voy a hacer como yo quiera, ¿no? Así que me vale verga. Vamos a poner aquí este pelillo por aquí. De esta forma. Ok, no, ese mechón ya no se ve bien. Le voy a jalar aquí esta parte del cuello. Quiero jalar también un gorro, pero igual está como así como el anterior dibujo que hice. Siento que ahí se ve más perro los gorros. Creo que debería empezarlos a hacer así. Puta madre, ¿por qué? Es que no, no sé qué hago, pero siempre me queda como súper grande y no me queda espacio para el cuerpo. Así que por ahora está así, pero después voy a agregar otros mechones porque se ve como muy chiquito. A ver, voy a mover aquí este pedo. Y quiero ver la sombrita que siempre les doy a los dibujos. No sé por qué me gusta. Como darles esto de la barbilla. Aquí. Y ahora el gorro. Un gorro delgadito. Tal que así. Y ahora aquí este pedo. Por acá. No me voy a alcanzar el puto gorro. Es que, chingado. Me caga ser yo. A ver, creo que puedo hacer como el pelo así. Se ve chingón. Sí, ahí está. Espérenme, gente, que se me va el pedo bien cabrón. Cuando estoy hablando. Ok, ya. Es que si estaba hablando, me explotaba la cabeza. Ok, aquí esto. Y esto aquí. Vale. Quiero aquí más el cabello. La nariz, what the fuck. Está como para arriba, no sé qué pedo. No lo voy a hacer así porque... no mames. A veces lo veo como que inclinar por arriba. Pero no, 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 no me gusta cómo se ve. Yo lo hago como que así. Y que una sombrita. Le vamos a ponerle aquí la boca. Tal que así. Y ahora aquí la sombra.
Pero que, creo que parece barba si lo hago así. Ojo, lo voy a hacer así. Para que se vea más como sombra. Que esto no, porque se ve como arruga. Y los ojos son como unos que he hecho hace tiempo para un logo mío. Que eran como casi tan buenardos. Y ahora que ya no me va a caber el ojo, va a ser un chico emo. ¿Qué te parece, Alex? ¿Que sea emo? Sí, ¿no? Y ahora aquí las cejas son como gorditas. Se ven cool, pero chiquitas. Se más larga porque también fue que ese ojo me quedó chiquito. Así los ojos. Aquí también los ojos no me gusta hacerlos de un color. Nada más me gusta poner varios. Así. Así, más o menos. Bueno, no me gustó mucho. Voy a hacerlo otra vez. Ahí está, así me gusta. Y ahora este ojo aquí. La pupila igual. Que pues este va a estar más difícil porque me cubre el cabello. Ahora lo voy a borrar aquí. Para que se vea el brillo. Y así. Ahí está, guacho. Y ahora jalamos aquí esta parte del cuerpo. Y ya, porque no me va a caber lo demás. Y ahora ya lo eliminamos, ya chingar su madre. Ya te utilicé, ya no te quiero. Y va esto como que así. Bueno, ya me dio curiosidad conmigo. Creo que también tienen como unos cordones. Si no, pues lo inventé. Y esto. Esto. Y este pedo. Pero unas líneas de sombra. No se ven culerones. Nomás así. Y ahora abajo le voy a pintar con acuarela. ¿Qué acuarela es? No sé. No, esta no es. Aquí está. Ahora vamos a hacerlo con mi hijo que azul. Así que vamos a ponerlo de colorcito azul. Vamos a pintarle aquí azulito. Ah, no mames, se ve mamalón. Aquí esté más oscuro. Así. Y ahora aquí esto. Salúdame. Alguien dijo salúdame. ¿Quién quiere que salude? Salúdame, mundo Free Fire. Un saludo a mundo Free Fire. Esto. Ya. Ahora le voy a dar brillos. Ah, es que agarró uno chiquito. Voy a ver como uno blanco porque como es bajo el color, se tarda. Ahí está. Y ahora vamos a cargar el color de piel. Tal que así. Simón, de este tono se ve mamalón. Aquí va la oreja. Este pedo y esto. Ahorita se mezclan los colores culero, pero cuando le ponga el rojo este de las sombras, ya se va a ver mejor. Bueno, es como anaranjado. Sí.
así. Aquí abajo. Y así. Bueno, no, como triangulito. Va, así se ve mamalón. Y ahora aquí más oscuro para que se vea más la profundidad. Y acá. Ahí está. Voy a guardar aquí otro de este tono para que se combinen mejor los colores. Así, y ahora un blanquito. Ah, se me olvidó ponerle aquí para que se viera más profundidad la nariz. Y uno blanco que le dé brillo. Ya la cagué porque le agarré el azul este. Ahí está. Se ve chingón. También le voy a poner los ojos azules, pero azul oscuro. Bueno, no, porque se cambia el color cuando le pongo esa madre. Y el brillo blanco, porque aquí se perdió. Que ahí está. Ay, y además falta la chamarra. ¿De qué color? Pues azul. Así que esto. No mames, la neta sí, sí me gustó, aunque sea un sketch. Siento que quedó perroncillo. Creo que voy a agarrar este color. Lo voy a expandir porque aquí necesito más. Ahí está, a huevo. Y ahora que esté más oscuro. El Bren quiere la comunidad guapísima. Exacto, brother. Yo únicamente quiero guapos aquí. Si hay gente fea, a chingar su madre. Y ahora voy a agarrar este más oscuro. Para que se vea que, pues, que hay mucha sombra, ¿no? Aquí en este pedo. Y esto. Y aquí. Y le voy a agarrar aquí uno más clarito. Este creo que aunque no le ponga blanco se va a ver bien. Porque ya estaba aquí. Aquí. Esto ya lo voy a borrar porque se salió mucho. O sea, si se sale poquito se ve bien, pero si se sale mucho ya. Ya no. Ahí está. Así que pues ya. Termina yo. Esta gran obra de arte en Sketch Book Pro. A dibujo en Medibank Paint, porque vi un comentario ahí. Y brilla. Y ahí está. Ay, ya va a ser el último. Chicos, disculpen, pero ya saben que mañana voy a estar otra vez en stream. O si no puedo, pues ya otro día. 87 minutos ya llevamos. A la madre. Saludos, men. Saludos, José Otero. ¿O cómo era? Sí, saludos, José Otero. Vamos a ver aquí el perfil del señor Alex. Le damos aquí. Brian, moda subfieles porque ya te di mod. Chingao. Y le enviamos, ¿no? El buen diseñito. A huevo. Ay. Y bueno, gente. Ya me despido porque ya me choqué. Voy a jugar una partida de Clash Royale. Porque pues sí, ¿no? Para que vean que soy la mamada. Acabo de crear una cuenta y estaba subiendo. Pero la gente está muy perra. ¡Ey! ¡Jodí! ¡Jodí! Bueno, me corté la banda, así que ya no. Se chingó. Ahí luego, banda. Nos vemos en otro video.